Prueba de líder, gallinero. Esta semana deberán poner a prueba su coordinación y paciencia. Se dividirán en tres tandas para la etapa clasificatoria. En la arena se encontrarán con cuatro estructuras semicirculares por las que deberán transportar de un extremo a otro cinco pelotitas de ping-pong. En la segunda etapa deberán deslizar cada pelota y embocarlas dentro de los recipientes. Los jugadores más rápidos llegarán a la final para ser el líder de la semana. ¡Bum! Vamos, loco. Vamos, loco. La prueba comienza ahora. Ya está, saca. Hola, mamá. No, ni pega. Ya está. Me duelen todos los dedos. No, ¿por qué? ¡Maldición! No, primo. ¿Cómo hizo? Marcos, felicitaciones. ¿Oye? Sos mira. Vamos, vamos. Cerca, La prueba comienza ahora. Mira qué bien, ¿eh? Como sirvo para afanar huevo. No. Una paciencia. Lo que me jode a mí es la altura, ¿eh? La puta que te parió, no. Si la querés hacer rápido, no. Beso, te palo. Es re difícil esta parte. ¿Por qué no podés entrar, maldita? ¡Bien, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Congratulations! La prueba comienza. Griselda estuvo hasta final. Ahí los van a llamar. ¿Sabes quién entró cuarta en esa? La miraron a Griselda. Atención, por favor. Ahí está. Chicos, vamos a la. Me escapo ahora. Vamos. Por no prestar atención primero. Ahí están diciendo entonces. Agarro. ¿Pagaste? Los chicos. Vamos, mucha suerte a todos. Gracias, Dani. Exitoso. Vamos, Perry. Vamos. Dale, Maxi. Vamos. Dale, que la salva Romy. Yo puedo. Marcos, Romina y Daniela, los finalistas. Vamos. Vuelve, te salva Romy. Vuelve, dale, que me salva Romy. Vamos, Romy, una semana más. Éxitos para todos. Modelando. 24 horas. Buena suerte, chicos. Buena suerte, chicos. No quiero. Vamos, Perris. Éxitos a los tres pulentas. Tres pulentas. Ale, primo. Ay, Dios. Tiago, sos el líder. De Tiago. Como te enseña el señor Millán. Perdón, quedó grabado. Vamos a tomar las posiciones correctas. Uy, son siete ahora. ¿Están listos? Sí. Para la prueba. Aquí, boludo, ahí la queda. La prueba comienza en... 3, 2, 1, vamos. Vamos. Bien, Romy, muy bien, Romy, así. Ahí está. Bueno, la definición es en vivo entre Marcos, Romina y Daniela. Tienen que pasar por ese puente de tejido, alambre, y
llevar la pelotita al otro extremo y después embocarla en un tubo. Miren las garras de Daniela y cómo le ayudan a la logística. Muy bien el primo viene, ¿eh? Mirá. Si Agustín estaba así hoy arengando, obviamente que a Agustín le conviene mucho que gane Marcos. Recuerden que de acuerdo a lo que pase con esta prueba es cómo va a quedar la placa de la próxima gala de nominación. Esto es en vivo, ¿eh? En este momento se define. Muy bien, Marcos, ¿eh? ¿Cuál es la técnica, Sol, para esto? A ver. Yo creo que la técnica es tener paciencia, ¿no? Empezar a ponerse nervioso y querer hacerlo rápido. Romina me parece que es la nerviosa, que más, ¿no?, nerviosa se pone, sí, en estos juegos cuando tiene que definir. Le tiemblan las manos. Cuando fue lo de la tarima que tenía que subirse con Maxi, también estaba temblorosa. Chicos, es muy fuerte ver las garras de Daniela. Bien, Daniela. Es como correr con ventaja. Sí, ¿viste que decían para qué servían? ¿Para qué servían? Mirá, mirá. Toma. Sí. Dipsy, Dipsy araña. Mirá, ¿qué es eso? Ahora, ¿cómo se puso las pilas que no está Tiago para ganar la prueba del líder y está ella en la final, Pero ella le convendría ganar, ¿eh? Sí. La protegería mucho. Está muy expuesta esta semana, Daniela. Pero veremos qué pasa. Primera pelota de Marcos. No, igual Romina se pone muy nerviosa. Sería la tercera vez si gana esta Romina que gana la prueba del líder. La primera salvó a Daniela, la segunda salvó a Coti. Y para Marcos y Daniela, la primera. Sí, claro. Estaría bueno ver a Marcos ser también el líder de la semana porque nunca lo vimos jugar siendo líder y teniendo que salvar a alguno de sus compañeros adelante del resto. Ni tomar posición, ni siendo líder, ni nada, totalmente, ninguna opinión de nada. Tampoco sería que ponerlo se la a prueba con opiniones. Y ver cómo juega, ¿no? ¿No sienten que algo cambió en Marcos? No. Lo veo, veo que las pruebas, para mí siempre las pruebas del líder no dio su máximo. Para mí podría haber ganado todas. No, el tema es el siguiente. Marcos es una persona que lo ha contado muy poco y lo ha demostrado muy poco, pero tiene una preparación física descomunal. Te comparto, por eso. Descomunal, y la verdad que en muchas pruebas siento yo también que no dio el 100% porque está en otro nivel, es un nivel profesional, no amateur. Siento que además como no quería tener ese rol. Ahora lo veo con ganas de tener el rol, con ganas de tener que decidir. Lo veo re bien parado a Marcos, la está verdad. Bueno porque igual, no poder igual depende. Marcos no está nada expuesto en el juego, pero me parece que esta semana lo puede proteger mucho Agustín. Sí. Agustín seguramente lo intuye porque sabe leer el juego, sabe leer la casa y saben que van en contra de él en la próxima nominación varios de ahí adentro, me parece. Pero cualquier cosa puede pasar. Muy nerviosa Romina la veo. Le tiemblan las manos. ¿Sí? Sí. Y Romina es una gran competidora de estas pruebas porque le gusta ganar, no le gusta perder nunca. Y a Daniela que esas uñas le han venido bárbaro, ¿eh? Esas garras, pero un arma. Un arma. Y una no se salen. Está perfecto. No se sale, mirá. Además lo deja muy elegante, ¿no? El trabajo, sí. Claro, la uña. A mí me gustaría que Daniela sea la líder. Me gustaría verla jugar. Para ver qué hace. Me gustaría ver cómo la empodera. Yo quiero ver a Marcos líder una vez, ¿no? También. Y que se... Y pero que por Marcos lo menos... como líder... Ahí está, para. Marcos... Viene muy bien, ¿eh? Dos. Ah, primo. A mí me gustaría verlo a Marcos líder. Pero Marcos como líder, ¿qué va a hacer? Ya sabemos, salvaría tiene que salvar. A Agustín. Punto. No importa. Pero mira, que se la juegue y que lo juegue haga. Delante pero de lo va a hacer. No, pero ponga la carita y salve a alguien. Si eres líder, no tiene sentido votarlo a Agustín, chicos. Tal bueno, cual. No sabés. No sabés. Por ahí lo hacen, ¿eh? Lo hacen para ponerlo a prueba a él y complicarlo con la placa. Le llevas a Julieta la placa, lo llevas a Agustín a la placa y entonces ¿y lo complicas. Lo complicas a Marcos. No puedo parar de ver las uñas de Daniela castradas en el tejido. Mira. Es bueno el pegamento. No, es genial. Es un pulpo. Pero aparte, se puso el tamaño XXL, porque ella tiene muchas medidas. Se puso las garras de la bengañela. Estas son las que hieren. Estas lastiman. Sí, sí. Mirá, muy nerviosa Romina, que no se quiere quedar atrás. Estamos en vivo, definición por la prueba de liderazgo entre Marcos, Romina y Daniela. Uno de ellos va a poder salvar el próximo jueves a un jugador que quede en placa. Tienen que ir pasando esa pelotita de ping-pong, colocarla en esa base y después meterlas en un tubo que está ahí adelante. Es complicadísima la prueba. Yo no la podría hacer básicamente porque tengo un tema que me transpiran las manos.
sobre todo cuando estoy en momentos de presión. Gracias, ¿no? Claro. ¿Mm? Me rapié, no podría jugar. A ver, a ver, a ver. Me tendré que haber bajado el proyecto. Che, qué pena, ¿no? Si a alguien le pasa, me manda un mensaje. No, no. Si somos más. Mejor, una competidora menos. Un poco más. Mira, mira, va hasta abajo, va hasta abajo, va. Va hasta abajo. Qué nervios, con los dedos ahí. Sí. Le sacó la técnica igual Marcos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es todo trabajo de dedo, de falange, esto. Sí. Mirá. Bien, chicos, bien. Despacio. Tres son los finalistas. Miren, 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 miren la concentración. Ella rompe la reja, ¿eh? Es la cualquier mujer, momento... La mujer araña. Corta la reja con la uña. No, a mí lo que me llama la atención es que esas uñas no vuelen. No, total. ¿De dónde están agarradas? Porque... Hermoso service. Para mí que le hace manicuría, le hace Romina. Pero mirá cómo tiene la técnica Marcos, ya completamente aceitada. Sí. Los pone los dedos como tienen que ir. Sí, yo es la primera vez que lo veo a Marcos... Concentrado. Concentrado y enfocado en ganar. Como decía Sol, yo lo dije en varias oportunidades y me he ligado varios insultos, que yo sentía que no quería ser el líder. La piedra. ¿Era para Agustín? Pará. No, que... Pará un minuto. Pensaba que Pestañela es su mejor propaganda en este momento. Sí. Para el futuro spa. Totalmente. Me da pena Romina, está muy nerviosa. Muy nerviosa. ¿Todos los dedos? Sí, sí. Yo creo igual a que a esta altura ya juegan más por la inmunidad que por salvar a alguien. Ya salvar a alguien a esta altura del juego como bueno. Sí, pero... Pero a Marcos... Marcos no necesita la inmunidad. No, no, lo Marcos, sabe, salió de placa siempre primero. Pero ellos no lo saben tampoco. Intuyen cosas, pero no lo saben. Yo si viene toda la gente de afuera y se me pega y quiere ser mi amiga, pero Marcos me hagan un no va champagne. A placa, ¿hace cuánto? Los fulmino a todos. No, pero si todos los para que, ellos. Los que entraron se me pegaron. Pero fueron más altos. Teniendo a otros, Juliana encima más que dijo alfa. Todo. Fueron más alfa, ¿sí? Sí, más o menos. Les cuento el otro día cuando estuve en la casa, la semana pasada, los estudié un poco los chicos, ¿no? Y Alfa es una persona omnipresente. En todo momento, en todo lugar, va a estar él. Vos girás la cabeza y lo vas a encontrar, girás la cabeza, está en todos lados. Marco es una persona mucho más, así como se lo ve, perfil bajo, tranquilo, no habla mucho. Yo pensé que era un poco lo que veíamos nosotros, Cone, pero Marco es así, tranquilo todo el día. Te das cuenta que es un pibe, que su personalidad es esa, es tranquilo. Y Alfa todo lo contrario. Son la antítesis perfecta. A ver, Cone, sí. Que son polos opuestos, digo, pero totalmente. Así mismo se llevan bien. Claro, por los opuestos, totalmente. Se respetan mucho, me parece, Alfa y Marcos. Hasta hoy. Sí. Hasta hoy. No, pero y ayer, hubo una crisis. Hubo un problema ayer cuando Alfa lo cruzó por una granola, por una comida también, que a Marcos no le gustó nada. Y Marcos, cuando hay que plantarse, se planta. Ojo, ojo, que no toque a Marcos, porque de verdad que los fans de Marcos son muchísimos y se van a ir contra Alfa y a lo mejor logran sacarlo de la casa. Y además, ¿qué le dijo Alfa hoy a Marcos? ¿Qué le dijo que lo puede sacar de casa? Cara de cebolla. Le dijo cara de cebolla y explotó Alfa. Está bueno. Es más, yo creo que el día que le griten de afuera cara de cebolla... Se muere. Viste que le había dicho, a ver si un colectivero alguna vez me grita cara de cebolla. Que pero se bueno, prepare. Acá no está Alfa, está Daniel, está Romina, está Marcos. Miren ese trabajo, miren ese trabajo. ¿Vos qué pensabas, hacerte las uñas o no? Mirá. Ahí está. Mirá, mirá. Y acá tenemos al autor de cara de cebolla. Tenemos acá en el piso. ¿Vos fuiste el de cara de cebolla? Pone. Un día les pedí, porque los cordobeses son tan graciosos para poner sobrenombres. Sí. Era un chiste igual. No le gustó nada. Sí, nada, no le gusta. Cuando le toca el ego es como que... Pero no te esperabas vos la reacción de él. Para nada. No, fue un chiste lindo, o sea... pasó. No te esperabas, o sí. Y le usaron el pegamento de las uñas a Daniela. Pero mirá, mirá el pegamento de ahora, mirá. Tremendo. Mirá, espectacular. Yo me hago las uñas de Daniela y no puedo ni ir al baño. Se le cayó. No, no, cayó. No, pero no importa, mirá. Rápidamente. Puedes tirar la cadena. Fuera de broma. Por eso, digo, y ella puede pasar una pelotita, pero nada, es muy difícil tener puede limpiarse. Uñas. Es muy difícil real tener esas uñas. Marcos la tiene atada. No sé cómo hace.
Pero aparte, imagínate, todo. Para sacarse lo de los ojos, el maquillaje, puede perder una córnea con eso. Sí, claro. No, de verdad. Pero Santi, hay videos real de gente que quiere tirar la cadena y le queda el dedo trabado porque tenés que doblarlo. Claro, de lo verdad, todo, te digo, mira, pánico. Sí, pánico. El botón, la cadena. ¿Sí? Claro. Mira, ahí entra. A ver, otra vez. Ahora, Marco puso la quinta. Viene muy bien el primo, muy bien. A ver, dile si podemos ahí en la casa, todo el equipo técnico colaborando ahí. Maravilloso como siempre, como aquí en el canal. Podemos enfocar un poquito a la tribuna, la hinchada, que lo escucho Alfa nomás. A ver qué dice el resto, cómo está el resto. Queremos ver qué hace Alfa, qué hace Agustín, mirá. Super concentración. Se le cayó una. Agustín robando, que gane Marco. No, la metió. Va por el la hombre manos de tijera es bárbaro, Marcos, ¿eh? No, siete. Hoy cuando ganó Marcos, Agustín fue corriendo a abrazarlo, sí. Va por la quinta. Se lo iba a perder. No, 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 pero yo lo entiendo, Agustín. Agustín lo que está buscando un poco es la inmunidad de Marcos. Si llega a ganar... No sé algo más, ¿eh? Sí, aquí, ¿qué quieres decir? Nada, no, está uno mirado. Quiere el amor. Entonces, de él. Me dice, sí, porque es decir, me dice... El amor, la amistad, bueno, atención. ¿Cuál sería el problema? Ninguno. ¿Cuántas mujeres y hombres quieren el amor de Marcos? ¡Ay, Brenda! Sí, todo el mundo enamorado de Marcos. El Cone dijo lo que a mí me gustaba. ¡Claro, obvio! Es cierto. Qué boludo. Mira, es el sueño de toda madre que tenga un novio. ¡Qué paloma que lo parió! Me va a matar. Tranqui, Dani. Un novio como Marcos. Que todas las mamás si tienen novio. Bueno, perdón. ¡Ah, qué lindo! Un besito para vos. Igual, te queremos. Pero digo, es el hombre que toda mujer quiere, toda mamá quiere para su hija, es un príncipe azul. Salía como metía así arriba, la agarraba. Coti se ríe, ¿qué te ríes, Coti? La tenía con este. No, a ver, a mí no me gusta Marcos, lo veía más como un hermanito. Sí, pero bien celoso que estaba el Cone de vos y el Sí, no, pero eso es otra cosa, va por otra cosa. Digo que no a todas las chicas les gusta de esa manera. ¿A quién no le gusta? A mí no, porque a algunos les puede parecer muy lindo para ver, para la vitrina, pero no para otra. ¿Cuál es el tipo fachero de la casa? A Laura de esta edición. Alfa. Alfa. ¡Ay, no! Alfa. Por favor. ¿Cuál? Te va a desmayar, Laura. En su momento, ¿quién era para mí? ¿Quién? Maxi. Para mí, el Cone. Para mí también el Cone. Obvio, el Cone es hermoso. Cada una chica. Le gusta para lo mí, que no, gusta. Marcos. ¿Y para Sol? Para mí, no sé, porque Marcos me gusta, le falta un poco más del aguado, quiero ver. ¿Qué? El Cone, pero me da vergüenza. ¿Y China? ¿Hombre? Sí. La pusiste ahí. No, bueno, sí, está repartido, está bueno. Sí, puede ser, Maxi. Maxi, mira vos. ¿Y de las chicas? Julieta. A mí me gusta Julieta porque tiene una personalidad alucinante. Vamos, pará, está Coti acá, está Martín acá. Dios, muy bonita. También. Sí, todas. Creo. ¿Saben quién es muy atractivo también? Nachito. Ay, y tiene algo más, que no es solo ser lindo. Es un ángel. Tiene chispa, tiene actitud. No, pero... ¿Cómo están las hormonas, China, eh? ¿Dijimos un nombre? ¿Querés decirnos algo, China? Sí, vamos. Sigamos en la competencia. Igual son gustos, es contra gusto. Claro. Nacho, bueno, es hermoso. Para que viene la última de... Marco, mirá. Martina, no me odies, yo estoy re embarazada, re enamorada, ¿eh? No tengo nada que ver con Nacho. Ahora si lo gana Marco y Agustín no cae en placa. ¿A quién crees que son? Hay que ver la placa. Hay que ver la placa. Porque Marcos tiene muy buena onda con casi toda la casa. Claro. Él generalmente nomina a Nacho y nomina a Ariel. Sí. Entonces son más o menos los que nomina él. Pero bueno, vamos a ver. Todavía no terminó. Viene picando en punta Marcos. La verdad que lo vemos muy decidido. Como dijimos en otras oportunidades, lo veíamos un poco más como desganado, con ganas de que pase lo que pase, y hoy lo vemos súper concentrado y muy nerviosa. Le damos a Romina. Definición en vivo de la prueba líder de esta semana. A ver. Está casi Marco. Le queda muy poquito. Esa. Queremos un líder nuevo. ¿Daniela o Marco? Te presento a mi tía, si querés. Se renueven los líderes. Sí, para ver cómo juegan. ¿Cómo te gustan los líderes, no? A mí me encanta. Yo hago liderazgo. Liderazgo positivo, porque hay mucho liderazgo negativo, como para mí el de Alfa.
Ya vas a ver cuando salgas conmigo. Divertimos. Hay mucho liderazgo negativo. Mucho. Todavía tiene la parte de la rampa igual. Les queda mucho. El juego no termina acá. Esta es la primera parte del juego. Es como la que más... Ahí está. La primera parte. Claro, es la decía, la más complicada en cuanto al trabajo de dedos, de concentración. Las pasó todas, ahora, primo. De motricidad. Ahora viene la parte de concentrarse y embocarla. Y en la vida un poco hay que embocarla. Sí, ¿no? Sí. Siempre. Acomodá el micrófono, Marquitos, antes de arrancar. Tener un poquito de suerte para no pifiarla. Acortátelo, primo. Hay que darle en el target, a ver en el blanco. A ver. Muy rápido. No le cayó ninguna, boludo. No, está afiladísimo. Es súper concentrado, Marcos. Es otro Marcos. Sí, totalmente, algo cambió. Nunca lo vimos hace tanto por una... Por un ahí va dos al hilo, mirá. Primo, avisen, no, si no dejamos, la segunda primito. Para Marcosito se define en vivo, país. No se lo puede. Yo te diría que salga de la jaula. No, no hay que darse nunca por vencido en la vida. Ay, no. Tres al hilo. Bienvenido a Gran Hermano 2022. Bienvenido a Gran Hermano 2022. No sabíamos que era tan rápido, primo. Ah, no sabía que te gustaba embocar la pelotita. No sabíamos que era tan rápido. Alfa, que te sigue imitando, cochita. ¿Cuándo, che? Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo hablando de mí. Y para Alfa lo peor que puede pasar es que gane Marco, porque le salvaría a el único que quiere que se avance fue de Ariel. Para que estamos ahora así, Tanto loco. En el último tiene que invocar dos pelotas. En la final, ahí va. Ahí falló. Chiquitito, más chiquito. Vamos, porque acá decimos, deja de invocar igual. Por ahí dice, bueno, vamos a ver. Es más difícil porque se abren mal los palos. Romina odiada, si sale Marcos líder. Odiada. Esto es un choreo. Ojo, que la última jodida, ¿eh? Pero, ¿cuánto dura? Es más chiquito. Ya faltan estas dos pelotas y termina si Marcos invoca. Las chicas vienen más atrás. Estás apurado, se espera. Tengo que hacer. Tienes el revis en la puerta. Estamos en vivo. Definición absoluta de la prueba. Ganará Marco finalmente. Será el líder de esta semana por primera vez. No me eché tiempo que para acá tenemos para rato, primo. Falta una. Falta la última. Falta la última y Marco gana. A ver. El último. El uno mate, primo. Pero el primo también tiene las manos de Alfa. Mira. Con. ¡No! Mira, usted. Mira. Mira. La cámara lenta. Atención, por favor. Felicitaciones a todos. Marcos, sos el nuevo líder de la semana. Vamos, felicidades. Sí, ahora todos más que nunca, imagínate. Ahora, lo de Agustín es una novela, es salir, entrar, que no salga el líder de Marcos. Todo. Felicidades, Marcos. Lo ha dado todo. Mira, Rami, le puedo hablar con Matías. Vamos a venir, Santi. Está bien asesorado. Lo hizo ver tan fácil. Agustín, sentí eso por él antes de irse. Sí, es previo. Es genuino, no es que... Sí. Te puede gustar después más o no, como jugador. Gran jugador. Boludo, ahí vos quedabas, yo iba siempre subiendo. Pero no te iba a... Ligero, ¿eh? Venías re pareja. Primo, esto es abuso. Abuso. Bien igual. Ya lo voy, primo. Me encanta su imagen de Monster Inc. Primo. Bueno, vamos a la casa, a ver. Abuso. Abuso es eso. Jugadores, chicos, participantes. Aquí estoy, jugadores. Jugadores. Hola, jugadores. Abuso. Eso, hola, Santi. ¿Sabes qué es eso? Abuso. No, quiero destacar el nivel de manejo de garra de Daniela. Gracias. Pero no porque sé lo que... Con esa... No se salió ni una, Dani, lo bien pegada que la tenés, porque... Oh. Son buenísimas. Yo voy a traca, 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 tra
El joven mano de tijera, sí. La joven mano de tijera. De Tim Burton. Muy bien, Romy, se te vio muy nerviosa vos. Ay, siempre me pongo nerviosa, siempre. No, pero has ganado varias veces. Sí, pero bueno, me pongo ahora peor todavía. Es que era una prueba de mucha concentración. Ay, sí. Y fuerte el aplauso para el primo. Marcos, contame algo. Hoy te vi más concentrado que nunca. Y yo digo, un pibe como vos, tan deportista... ¿en las otras pruebas le pusiste el mismo ímpetu que hoy o la de hoy fue una prueba que te gustó mucho y te compenetraste? Me gustó mucho la prueba, sí, y bueno, le puse más empeño que otra. Porque si te ves súper concentrado, prácticamente ni fallaste. Sí, sí. Sí, me gustó bastante, a la mañana la disfruté también muchísimo y bueno, quise hacer lo mejor que pude para esta. Bueno, definición en vivo, tenemos nuevo líder de la semana, es el señor Marcos. Así que ahora todos a chupar en la media porque es el que tiene el poder esta semana. Y recuerden que el próximo jueves él va a sacar a un jugador de placa. Primo, ¿qué quiere comer? Chicos, nada más y nada menos, que es un beneficio absoluto. Así que te pido, Marcos, que te pares junto a mí, ahí en la pantalla... Y los empiezas a mirar porque el poder te lo has ganado, hermano. Vos sos el nuevo líder. Gracias, Santi. Te entrega el mando Maxi, el cordobés, que tuvo el liderazgo toda esta semana. Y ahora el liderazgo es tuyo. Es tuyo. Siempre fue mi. Chicos. Ya empezó. El plato más grande. ¿Qué pasa, Alfa? Para el primo. Siempre fue mi preferido el acá adentro, siempre.